Buenas a todos, bienvenidos a Casa del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Boston Celtics, actualización en la lesión de Robert Williams III. Tenemos que hablar de Andre Iguodala, un Andre Iguodala que se quedará un año más en Golden State Warriors, aplaza la retirada. Y tenemos que hablar de las declaraciones de Kyle Kuzma acerca de pues esa etapa en la que abandona a Los Ángeles Lakers. Recordar, es traspasado a Washington Wizards en el movimiento que lleva a Lakers a Russell Westbrook. Y bueno, pues ha querido hablar un poquito de la imagen que tenían los fans de él, lo que supone la salida de Lakers para él y para su carrera en general. Todo esto vamos a hablarlo en el vídeo, pero empezamos con la lesión de Robert Williams III. La cuenta de Twitter de los Boston Celtics proporcionó una nueva actualización sobre la lesión del jugador de los Celtics. Robert Williams se sometió con éxito a un procedimiento artroscópico para extraer los cuerpos sueltos y tratar la inflamación de rodilla izquierda. Se espera que Williams regrese a las actividades de baloncesto en unas 8 o 12 semanas. De 8 a 12, ese sería el intervalo que Boston ha dado para que Robert Williams termine recuperándose. La buena noticia es que el procedimiento del jugador ha sido exitoso. La mala noticia, obviamente, es que el hecho de que Robert Williams no volverá a las actividades de baloncesto durante 8 o 12 semanas, pues supone un problema, ¿no? Ya sabéis que al final los Celtics han estado lidiando con una gran cantidad de problemas últimamente, dada su reciente decisión de suspender a su head coach, Ime Udoka, y ahora que Williams se perderá al menos la primera parte de la temporada 2022-2023, pues bueno, Boston está terminando la temporada baja de manera terrible. Robert Williams acaba de terminar su mejor campaña hasta el momento, promedió 10 puntos por partida en la 21-22, jugó con poco menos de 10 rebotes y más de 2 tapones por partido. Está catalogado como center, pero es capaz de jugar en alguna que otra posición más, dada su estructura atlética y su altura, 6,8. Williams no es alguien que hará o arruinará el éxito general del equipo, obviamente no, por ejemplo, podemos comparar esta lesión con una hipotética lesión de Jason Tatum o de Jaylen Brown, pero igualmente es importante, ¿no? Boston espera cambiar el capítulo lo antes posible y espera sobre todo cambiar la tendencia negativa que ahora mismo está teniendo con lo que os he dicho, ¿no? Que si Udoka, Robert Williams, etcétera, etcétera. La semana pasada ha sido un desastre, pero bueno, es un equipo que llegó a las finales y veremos a ver hasta qué punto de la temporada llegan esta campaña que se nos viene. Al final, Robert Williams es un jugador, repito, muy importante, pero en pasados playoffs, el año anterior, el año en el que se convierten en subcampeones y los Warriors terminan ganando el anillo, al final durante gran parte de los playoffs o en más de un partido, los Celtics no pueden utilizar a Robert Williams por una lesión que finalmente es un quebradero de cabeza. Aún así, solventan la ausencia de Robert Williams, no terminan de echarle del todo de menos y al final Boston Celtics saca los partidos hacia adelante, que es lo importante. El problema aquí es que no van a tener a la mente maestra desde el banquillo, que es Ime Udoka. Ime Udoka va a estar suspendido durante una temporada y vete tú a saber qué va a pasar a partir de esa temporada. Porque tiene pinta de que el tema de Ime Udoka y el hacer con esta trabajadora de los Celtics, pues es mucho más complicado y mucho más serio de lo que en un principio podríamos pensar, porque ya sabéis, tenéis los vídeos de ayer donde dejábamos caer, según las informaciones de Estados Unidos, que podía haber cierto acoso o es lo que se decía desde Estados Unidos cuando se expresaba que Ime Udoka había tenido ciertas palabras o se había dirigido a esta mujer de la manera menos correcta posible. Entonces, sin Ime Udoka, pues obviamente los Celtics, yo creo que aunque lo cambien por alguien que esté preparado para el puesto, yo sinceramente creo que la baja más notable que van a notar es esta, es la de Ime Udoka, y creo que es el principal problema que vete tú a saber cómo lo pueden solventar. Es que incluso se habló de la posibilidad de que Brad Stevens, general manager del equipo, que ocupa el puesto que dejó vacante Danny Ainge, que Brad Stevens podría volver a los banquillos. Imaginaros cómo están ahora mismo Boston Celtics como organización, como franquicia. O sea, tienen varias cosas que resolver. Una es la de Robert Williams, pero sobre todo, y la más importante, es la de Ime Udoka. Porque al final se han cargado
Debido a las políticas dentro de la franquicia, se han cargado a uno de los entrenadores más prometedores y mejores del momento. O sea, es que es así. Entonces, pues bueno, solventar y tapar el hueco enorme que deja Ime Udoka tras su suspensión, pues no es moco de pavo y es algo que va a ser complicado para Boston Celtics. Y hablando de Golden State Warriors y Andre Iguodala, el jugador hizo un anuncio especial el viernes junto con el coanfitrión de Point Forward, Evan Turner, de que volverá con los Warriors para su temporada número 19 en la NBA. Iguodala y Turner también continuarán su espectáculo durante la próxima campaña, esto es así. Y pues bueno, Andre Iguodala insinuó que esta temporada será todo para él, ya que los Warriors intentan repetir como campeones de la NBA. El hombre de 38 años ocupará el puesto número 14 en el roster de Golden State, y yo creo que también esta decisión ha venido empujada por el tema del anillo de este año. Al final, el ver que Golden State puede seguir compitiendo por un nuevo título y que un nuevo anillo puede sumarse a su palmarés, yo creo que Andre Iguodala, pues bueno, ha sido una razón más que suficiente para forzar un poquito más la maquinaria y ponerse un año más. Los Warriors habían tenido la esperanza durante todo el verano de que Iggy regresaría para un último viaje, The Last Dance, y había optimismo antes de tomar esta decisión. Si bien el veterano ya no ofrece tanto en la cancha debido a problemas de lesiones y un declive natural por el tema de la edad, pues obviamente su liderazgo en el vestuario es invaluable. Básicamente es otro entrenador de Golden State, y su alto coeficiente intelectual de baloncesto, su liderazgo, la veteranía, el tiempo que lleva en Golden State, claro, es que son razones que le empujan como alguien importante, más que importante en Golden State. La temporada pasada Iguodala apareció en solo 31 partidos de temporada regular, promedió 4 puntos, 3,7 asistencias, 3,2 rebotes en 19,5 minutos por encuentro. Apenas jugó durante la carrera de los Warriors hacia el título de la NBA, apareció en solo 7 partidos y solo obtuvo 8,7 minutos, pero bueno, nuevamente la producción en la cancha de Iggy ahora, hoy por hoy, es básicamente irrelevante, y lo más importante es el tema del banquillo y lo que puede aportar sobre todo a jugadores jóvenes, a James Wiseman, a Jonathan Kuminga, a Jordan Poole, a Andrew Wiggins, incluso en el tema de pues bueno, liderazgo, veteranía, experiencia, como una especie de coach, ¿no? Una especie de apoyo para jugadores. Y yo creo que también es esa unión entre el banquillo, el cuerpo técnico de los Warriors, Steve Kerr y compañía, junto con el vestuario, ¿no? Y yo creo que también es el nexo de unión que ayuda a que se entiendan ambas partes y que haya un mejor clima del que ya, que por supuesto hay, ¿no? Entonces, Andre Iguodala también, aparte del anuncio que hizo, quiso acordarse de compañeros suyos y dijo: voy a culpar a algunas personas, Steve Curry es una persona a la que voy a culpar. Esto es lo que dice Andre Iguodala en la edición del viernes de Point Forward. Pero como grupo culpo un poco a Draymond, a Steve y Clay, Steve Kerr, Bob Myers, creo que realmente me mostraron mucho amor. Claro, no fue solo lealtad personal de Iguodala a su equipo de toda la vida lo que le ha convencido para evitar su retiro, y digo equipo de toda la vida como equipo que más le ha marcado en su carrera deportiva y que se ve entregado, ¿no? No tiene la misma relación que, por ejemplo, cuando estaba en Denver Nuggets o en Philadelphia 76ers. Steve Kerr y Draymond Green específicamente ayudaron a Iguodala a darse cuenta de que todavía tiene mucho que ofrecer a Golden State, no solo como un creador de cultura con todo el equipo y un puente de comunicación, lo que digo, ¿no? Entre cuerpo técnico y sus compañeros, diciendo: realmente me ayudaron a ver mi presencia más allá de jugar físicamente al baloncesto, pero también creo que Steve fue un gran culpable en términos de cómo escucha, realmente te necesitamos en la cancha, y Draymond también fue grande en eso con los textos, ¿no? Con lo que le dijo. Iguodala, repito, no jugará un papel importante con Golden State desde el punto de vista deportivo en cancha, pero va a ser el punto de unión entre jugadores, jugadores jóvenes, jugadores veteranos y cuerpo técnico. Al final, al llevar tantos años, el estar entrenado por Steve Kerr, etcétera, etcétera, pues claro, le da un estatus y le da un rol que, por ejemplo, un Jordan Poole hoy por hoy no lo puede ejercer, ¿no? Por tiempo en los Warriors, por veteranía, por tiempo en la NBA, ya no solo en un mismo equipo, por muchas cosas. Y Iguodala es un jugador que yo recuerde no ha tenido capítulos de rebeldía ni de jugador problemático, ha sido bastante obediente, no ha tenido problemas con sus head coach, y esto yo creo que es muy importante. Steve Kerr lo sabe, y para los jugadores jóvenes que se te pueden, entre comillas, subir a la chepa, Iggy viene muy bien.
Y ya por último vamos con el exjugador de Los Ángeles Lakers, Kyle Kuzma, quien recientemente se volvió muy honesto sobre su mentalidad después de dejar el equipo californiano antes de la temporada 21-22. El reportero de los Washington Wizards, Chase Hughes, compartió el siguiente informe sobre Kuzma. Kyle Kuzma dice que estaba en un lugar oscuro dejando a los Lakers debido a las narrativas que rodearon su salida. Cómo me percibía la gente me dolió un poco. Esto es lo que tuitea Hughes. A pesar de su salida bastante fea de los Lakers, pues bueno, Kuzma pudo encontrar una nueva vida el año pasado en Washington. Promedió 17,1 puntos por partido con más del 45% en tiros de campo. Kuzma también estableció récords de carrera en cuanto a rebotes, asistencias por partido. Y bueno, pues se puede decir que encontró consuelo en su nuevo equipo en Washington. Los Wizards aún tienen trabajo por hacer como equipo, pero bueno, Kuzma se está convirtiendo en una estrella marginal junto con Bradley Beal. Mientras tanto, los Lakers, pues ya sabéis, dieron un paso en falso con Russell Westbrook, pero al final esto es lo que siempre os he comentado de Brandon Ingram, etcétera, etcétera. Mucha gente se sorprendió de por qué Brandon Ingram luce como luce, por ejemplo, en Pelicans, y siempre era un jugador renqueante en los Ángeles Lakers. La presión no es la misma. La presión mediática en Lakers, en Boston o en Warriors no es la misma que, por ejemplo, si te vas a Pelicans o a Washington Wizards, con todos los respetos posibles, pero es así. Al final Brandon Ingram sé 100%, porque es que es así, se ve que la presión que puedes tener sobre tus hombros, incluso siendo el líder de tu equipo, no es lo mismo ser el líder o ser un jugador que juegues en los Lakers encima junto a LeBron James, que te exigen un anillo, que por ejemplo jugar en Pelicans o en Wizards, que a Kyle Kuzma o a Brandon Ingram, independientemente de ser o no ser el líder, no te van a exigir sí o sí un anillo. En Warriors hoy te lo van a exigir, en Boston hoy te lo van a exigir y en Lakers te lo van a exigir también, en Wizards no te lo van a exigir. Es decir, y esto no es solo para Brandon Ingram o Kuzma, o sea, Bradley Beal tendría más, mucha más presión en otro equipo que el que puede tener en Washington Wizards. Porque al final los Wizards, por el proyecto que tienen, la historia del equipo, por absolutamente todo esto, obviamente no les van a exigir lo mismo que un equipo como, en este caso, Lakers, que es el ex equipo de por ejemplo, Kuzma, porque al final la presión no es la misma, es que no es la misma, es incomparable. Entonces puedes jugar más desahogado, más suelto, más despreocupado, y eso te da lugar, en algunos casos, a un baloncesto más alegre, y eso te da lugar a una mayor producción, como hemos visto, por ejemplo, con Brandon Ingram, como hemos visto, por ejemplo, con Kyle Kuzma, o, por ejemplo, como podemos ver con Jordan Clarkson en Utah Jazz, que hasta ha sido sexto hombre del año. No es lo mismo jugar para unos Lakers que, también os digo, la primera temporada de Kuzma con Lakers estuvo muy bien. ¿Por qué? Porque no habían jugadores estrellas líderes. Es decir, jugaba con Ingram, jugaba con Lonzo, jugaba con tal, pero no había un face, una face para el que jugar. Claro, si te juntan, que es lo que le pasó a Kuzma, a LeBron y a Davis, ahí tienes un problema. Y era lo que pasaba, que directamente ya como llegaron LeBron James y Anthony Davis, ya a los Lakers se les exigía anillo, ya se miraba con lupa la aportación de Rajon Rondo, la aportación de Alex Caruso, la aportación de Kentavious Caldwell-Pope, la aportación de Kyle Kuzma. ¿Y qué se decía de Kuzma? No está dando, no está rindiendo como se espera, tiene que dar más presión, constantemente más presión. ¿Qué pasaba? Que Kuzma no terminaba de rendir del todo. Se ha ido a Washington y ahora está más desahogado. A veces la presión en algunos casos funciona, en otros no, y terminan por romper por completo a un jugador. Esto es así y es la realidad. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que Kuzma se ha, bueno, confesado un poco con esas sensaciones que tuvo cuando abandonó los Lakers, pero creo que también le ha venido muy bien dejar Lakers, al igual que le ha venido bien a Brandon Ingram o, por ejemplo, a Jordan Clarkson. Julius Randle, pues bueno, yo creo que también le ha venido bien, aunque en el caso de Julius Randle el tema del comportamiento, forma de ser, creo que también es un poquito más problemático que los anteriores tres. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto. ¿Creéis que le vino bien la salida de Lakers a Kyle Kuzma? Sino tal vez,
comentarme qué os parece que se quede un año más Iggy en los Warriors. ¿Lo veis positivo? ¿Lo veis negativo? Por la edad, la veteranía, etcétera, etcétera. O también me podéis hablar del tema de Robert Williams y Udoka. ¿Creéis que solventarán estos huecos importantes en el equipo los Boston Celtics? Si no, tal vez like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí, my boys, en Cosas del Básquet. Chao.